Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión número 8. Ya imagínense, vamos en la octava sesión o cuarta sesión de la sección número 2, ¿verdad? De la segunda semana. Pero si ya nos vamos al total, estamos en la octava clase. No todos llegan, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Así que desde ya felicidades porque hoy vamos a estar terminando la segunda semana de este diplomado de marketing digital. Si ustedes se fijan, no todos los que empiezan son los que llegamos hasta aquí, ¿verdad? Así que desde ya pues siéntanse contentos y animarles a que sigamos adelante. Ya faltan solo 2 semanas, ya hicieron la mitad básicamente. No dejemos esto aventado, ¿verdad? Ni tirado, no lo abandonemos. Así que vamos a seguir adelante. Hoy sí, Roberto, ya lo vi que hoy sí está cómodo. Hoy no anda de vago, ayer andaba de celebración, vea, pero hoy ahí está, ya cómodamente, ya lo vi. Y vamos a, mire cómo hacen para poner esos fondos tan chivos, o sea, yo no puedo, me veo borrosa cuando los pongo. Ni siquiera pongo el de la empresa, me regañan porque piense que hay uno para la empresa, pero cuando lo pongo siento que me veo como que estoy en otro mundo, a saber, bien, y ustedes no, bien chévere, se les ve los fondos. Mire el de Henry, bien chivo. El de Roberto, medio de la calle. Angélica también. Ahí a saber, en un edificio se ve que está. Pero hay alguien más que pone. Yo he visto uno que pone bien, una sala bien chiva, unos patios bien chivos. Yo quiero, pero me salen borrosos, fíjense. Bien, no sé si es mi internet, pero a mí me salen borrosos cuando los pongo. Vamos a comenzar. Buenas noches. Ya veo que ya están entrando ahí la mayoría. Acomodémonos. Y vamos a empezar ya la clase de hoy. Ayer nos habíamos quedado en la parte de las estrategias SEO. Íbamos súper adelantados. Hoy vamos a finalizar esas láminas y vamos a ver email marketing y sus métricas. Y eso lo vamos a dejar terminado ahora para que cerremos la sección 2. Maybe, ¿cómo sigue de salud? ¿Estamos mejor? Anda dando COVID otra vez, dicen por ahí. ¿Cómo seguimos? Vamos a ver quién está escribiendo. Daisy Fuente, buenas noches. Cuídense, cuídense. Hay que ponernos la mascarilla otra vez. Ha vuelto, está dando COVID de nuevo. Les voy a presentar pantalla. Hola, hola. Pues aquí, igual. No, hombre, la oigo peor, me invente. Sí. La oigo más ronca. Ay, no. He estado con terapia porque como a mí me afectan los cambios de clima. Soy asmática. Ah, sí, sí, me había comentado, cierto. Sí, ahí vamos. Vaya, pues no se esfuerce, no. No se esfuerce mucho, no hable. Ahí me, aquí ve, aquí en el chat me participa, no se preocupe. Gracias. Pero va, pues, siga con sus tratamientos, no los vaya a dejar a medias ahí. Bien, les voy a mostrar pantalla. Ahí le está escribiendo la Karen en el WhatsApp para que vean ahí que les puse y pongamos atención ahí. Comparto pantalla. Aquí nos habíamos quedado, miren, en las aplicaciones del SEO, las técnicas, ¿verdad? Entonces, habíamos alcanzado a ver la primera, la búsqueda de palabras claves. Y ahora vamos a pasar, en esta nos habíamos quedado. Como las vamos a ver una por una, no le voy a hacer el feedback ahorita. Aquí nos habíamos quedado en la búsqueda de palabras claves, terminamos la lámina y vamos a la optimización móvil. Si se mira bien ahí, pero no lo voy a meter porque es que yo me meto para estar viendo el monitoreo de la pantalla y no tener que estar interrumpiendo, preguntando si se ve o no se ve. Ah, no, la link recordatorio les estaba haciendo para que se metieran. Ahorita me estoy uniendo a la reunión.
No me oyen con eco ni nada, ¿verdad? No. No. No, Lee. Súper bien. Ah, vale. Sí, es que le puse sin audio para que no interrumpa el audio del teléfono con el de la computadora. Bien, entonces nos habíamos quedado en esta parte de la optimización y ahí pues la optimización móvil. Este es otro elemento, digamos, que es esencial en todas estas estrategias de SEO porque garantiza que quien busca la información puede acceder a nuestra página web. Y, por supuesto, garantiza que tenga una experiencia el usuario positiva, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, más del 50% del tráfico web justamente proviene de los móviles, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en el móvil y es una tendencia del marketing que no va a cambiar. Fíjense que esta parte yo la doy en Marketing 1, en una universidad que doy clase, y justamente es una de las tendencias de la tecnología y una de las tendencias del marketing que dice que nosotros vivimos en el teléfono, vivimos en el móvil. Hagan la prueba, métanse a su teléfono y vayan a ver ahí, en cada teléfono tiene una función donde ustedes pueden ver cuánto tiempo pasan en la pantalla. E incluso del celular, no de la computadora. Esa es otra cosa, si le suma eso, no, hombre, uno le, después le preguntan a qué hora duerme, vean. Pero váyanse a su teléfono y vean, ahí le aparece cuánto tiempo uno pasa en la pantalla y además cuánto tiempo pasa en cada una de las aplicaciones que anda en el teléfono, cuánto tiempo pasa en su correo, cuánto tiempo mira el Facebook, cuánto ve el Instagram, cuánto ve su TikTok, cuánto ve su WhatsApp. Y cuando usted hace esa sumatoria de tiempo, usted dice, Dios santo, estoy perdida en el teléfono, ¿verdad? Entonces, y cuando no tenemos señal, morimos. Miren, yo hace poco fui a un team building de una empresa con la que trabajo y me dicen, mire, va a ir, pero de participante, no va a ir a facilitar. Y yo, vaya, vamos, pues, también me merezco ser estudiante, dije yo así. Y me voy, y puchica, miren, era en el Cerro Verde, yo me moría sin internet allá. Primero que me perdí, vean, el camino, porque como venían de Sonsonate, tuve que irme yo en mi carro y me dicen, allá la gasolinera nos vamos a encontrar, vaya, allá. Y vi el bus, pero se me fue el bus porque no estaba segura que era ese, entonces no, me quedé en la gasolinera, mire, ese bus era. Sí, me dice, ay, yo ya se me había ido y me fui y miren que no podía llegar con el Waze porque no me agarraba el internet y el bus se me pierde. Y yo dije, aquí por la obra del santo de Dios, voy a bajar todos los santos, dije yo, y voy a llegar. Me tocó ir pregunta y pregunta que dónde cruzaba para llegar a ese lugar. Pues, crucé donde me dijeron y después ya no veía ni un alma más afligida, pero estuve a punto de dar la vuelta y regresarme porque no me pegaba ni la llamada, ni el WhatsApp, ni el Waze. O sea, me sentía como sin ropa. Qué horrible, o sea, como que andaba en un centro comercial lleno, pero sin ropa. Imagínense esa situación, o sea, yo así, ¿qué hago aquí? O sea, ahí fácil me secuestraban y nadie me iba a hallar, nadie, porque de veras no agarraba el teléfono. Miren, yo solo me acuerdo que aceleré y cuando me di cuenta había llegado a un desvío y ahí estaba el bus, porque era para arriba, entonces no podía subir el bus, por eso lo alcancé, porque se había trabado la llanta en un lodazal ahí, que al final subió, pues, pero gracias a eso fue que lo alcancé y pude llegar al lugar, pero estaba que me moría y pasé allá sin internet todo el día. No le pude ni siquiera avisar a mi esposo de mi teléfono que ya estaba ahí. O sea, el pobre estaba que se llegó, no llegó, se murió, ¿qué le hicieron? No sabía nada de mí hasta que en una lomita mi jefa dijo, aquí tengo internet del teléfono de ella. Entonces de ahí le mandé un audio, un WhatsApp que decía, ya vine, estoy viva. Este es el número de mi jefa, cualquier cosa, ¿verdad? Y la que ya no nos volvió a agarrar internet nunca más en todo el día. Entonces, eso le demuestra a uno que uno pasa en el teléfono. O sea, que uno realmente se hace bien dependiente de esa herramienta para todo y para nada. O sea, para todo lo importante y para lo que no es importante también. Ahí pasamos en el móvil. Entonces, está comprobado que por eso mismo el tráfico en la web es por medio del móvil. Entonces, optimizar nuestra página web como empresa es para que lo puedan tener todo tipo de dispositivos. O sea, por eso se habla de la optimización. O sea, optimizar nuestra página web para todo tipo de dispositivos móviles vale la pena. Y vale la pena y mucho. Porque hay sitios
que si no los optimizamos no se pueden ver en ciertos dispositivos. Gloria, tiene la palabra. Hola, buenas noches. Una pregunta. ¿Y para todo emprendimiento se ve necesaria una página web? Mire, o sea, no le voy a decir que sí, porque no necesariamente. Lo que pasa es que depende siempre de su segmentación de mercado. O sea, si usted tiene un nicho que usted siente que, o lo investiga, y los datos arrojan que su segmento de mercado sí es mucho de página web, sí, entonces ahí sí es necesario. O sea, siempre todo va a partir, Gloria, de la segmentación. Ah, ok. Si su segmento no visita sitios, hay que darle más relevancia a las redes sociales, que más visiten, o incluso al WhatsApp. Hay muchos clientes que son de una generación más adulta, que de hecho ni siquiera en el Facebook ven negocios. O sea, prefieren, si acaso, hacerlo en WhatsApp. Y miren que le estoy diciendo si acaso. Entonces, dependerá, por eso le digo, depende mucho de la generación. O sea, porque si yo me voy a hablar de la generación de los baby boomers, que son los señores más adultos, de allá por 1953, por decirle algo, 55, no, 50, 51, 52, por ahí, son personas que tienen redes, si acaso porque su hija, su nieta, se lo hizo, y lo tiene para tener amigos y ver fotos, y todavía dice, que no me vean, por favor, no me gusta que vean mis cosas. ¿Vea? Pero nunca para comprar algo o para vitrinear, como lo agarramos algunos del marketplace. Entonces, sí depende mucho de del emprendimiento, de la empresa, de lo que vendamos y de para quién va dirigido. Por ejemplo, un hotel, si bien es cierto, puede tener huéspedes adultos, ¿verdad? No quiere decir que ese sea solo su nicho. Ellos tienen varios nichos. Porque es un hotel, hablemos de un hotel de ciudad, hablemos del Crown Plaza. El Crown Plaza es un hotel que probablemente tiene un segmento bien amplio en edades, hablemos de edades, en edades. Y probablemente su segmento comience desde los 18, si ya trabajan, hasta los, ¿qué? 75, 80 años. Es súper amplio. Hay muchos baby boomers ahí, pero por lo mismo que hay baby boomers, hay cosas que sí las podemos dirigir a unas generaciones específicas, pero como hay otras generaciones más adultas, no podemos quitar el marketing tradicional, ¿verdad? Por eso es que yo les decía, el marketing tradicional nunca va a desaparecer, nunca de los nunca, nunca, nunca. O sea, es imposible que un negocio que sepa que tiene una porción de un 25% de sus clientes adultos, lo quite, porque necesita llegarle a esta porción de alguna u otra forma. Pero si la mayoría de las porciones es generaciones más, digamos, tecnológicas, más modernas, más jóvenes, es donde se hace este tipo de marketing digital. Y la optimización móvil se hace pensando en que muchos de estos clientes de estas generaciones más jóvenes tal vez no es que anden todo el día en la laptop, pero sí van a andar todo el día el teléfono. O sea, la laptop y el iPad o la tablet, vaya, la laptop, bueno, yo no soy una referencia porque yo sí paso todo el día en la laptop. O sea, yo sí la tengo encendida todo el día. Yo no sé cómo eso no me ha explotado, pero todo el día pasa encendida desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Todo el día, o sea, y la otra porción que no les menciono de horario, no la apago, la cierro nada más. Y no lo hago porque mi computadora ya está fallando un poquito, entonces a veces me da miedo que no me vuelva a encender, entonces por eso no la apago. Y lo que sí que la desconecto, ¿vea? Pero pasa encendida todo el día, literal. Pero no paso aquí, o sea, sí paso, pero no tanto, pero paso más en el teléfono. O sea, hay momentos que, por ejemplo, voy al kinder, no paso aquí, vean la com. Voy a dar clases presenciales y la llevo apagada, la llevo cerrada en todo el camino, pero al llegar al aula la enciendo.
pero me paro, hacemos prácticas y ahí está la computadora, pero en el celular, ¿cuánto tiempo pasamos? En el celular sí pasamos. Entonces, por eso es que se les dice a los emprendedores o a las empresas medianas, pequeñas, medianas o grandes, que es importante que optimicen sus sitios para que lo puedan ver en cualquier dispositivo. Díganme su maybe. Muchas gracias. Mi pregunta es con referente a lo que le hace la compañera. Digamos, en ese sentido, ocupando esas estrategias, esas técnicas, se podría como fidelizar los segmentos de mercado como un emprendimiento. O sea, separar los segmentos. Ajá, pero fidelizarlos. Sí. O sea, digamos, si esa gente pasa más en el teléfono, yo fidelizo estos clientes de esta tal red o de este tal aparato que a mí me hace atraer la gente. Sí, es que por eso hay que identificar bien cuáles son nuestras porciones de segmentos, porque vaya, ya sabemos que la segmentación básicamente es como centralizar nuestro público, pero los segmentos, o sea, la segmentación es el pastel completo, ¿verdad? Pero los segmentos son las porciones de ese pastel. Entonces, usted puede tener una segmentación de cierto grupo de personas, pero dentro de este grupo pueden haber subgrupos, ¿ya? Entonces, por eso les decía, si hablábamos del hotel, el hotel puede ser desde los 18 hasta los 85, si usted quiere. Entonces, ese es el pastel completo. Ahora, si ya lo voy a partir para ver cuál es la herramienta o la estrategia que voy a utilizar con este pedacito de pastel, entonces ahí es donde viene lo que dice su maybe. Aparto el pastel y digo, bueno, este es el pastel de la generación Z, este es el pastel de la generación X, esta es la porción del pastel de los millennials, esta es la Y, esta es la baby boomer, esta es la, y ya, y así. Hasta que cuando ya tenemos esas porciones, vemos cuáles son las que se pueden combinar. Ah, bueno, los Z con los millennials y los X todavía podrían ponerse juntitos, ¿verdad? Los X y los millennials se pueden poner juntos en casi siempre, en casi todo. Entonces, y una porcioncita de los Z también van por aquí, los que ya tienen como 25 años, se pueden poner por acá, con los de 28, con los de 30, con los de 35, porque tienen algunas cositas en común en cuanto a su perfil, ¿vea? Y puede eso influir en sus gustos y preferencias. Entonces, cuando yo ya tengo esas porciones así combinadas, de que sí puedo y con cuáles puedo jugar juntas y con cuáles no, ahí digo, bueno, o sea, esta porción sí le puedo llegar por Facebook, pero a este otro pedacito de los Z les tengo que llegar por Instagram, pero a esta otra porción de acá para acá, de una parte de los Y con los baby boomers, les puedo llegar por medios tradicionales. Entonces, ahí es así como se va bien, pero si ya después de eso hay varias porciones que unidas me hacen una gran porción, Y me puede servir tener mis sitios, tengo que tenerlos definitivamente. Porque lo que pasa es que también el tener redes sociales tiene una finalidad y es vincular que la gente que esté en las redes, o sea, realmente vaya después a nuestro sitio web. O sea, porque en nuestro sitio web es donde está todo, ahí es nuestra empresa digital. Ya es como que estemos invitando al cliente que llegue a la empresa presencial. ¿Ya? Entonces, una de las finalidades y de los objetivos principales de las redes sociales cuando hablamos de empresas y negocios es que la gente después vaya al sitio web. O sea, lo que queremos es con la red social generar tráfico en el sitio. Eso es lo que buscamos. Entonces, por eso es que es importante que tengamos esa optimización móvil, porque si tengo mi web, es importante que cualquier dispositivo, por muy pequeño o grande que sea, la pueda abrir el sitio. Puede ser un celular tanto de media gama como de baja gama y alta gama. A los de alta gama ya sabemos que pues, en su mayoría todos van a poder abrir los sitios, ¿verdad? Por los temas de tecnológicos, de memoria, espacio, RAM y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Vamos a ver, Gloria.
Sí, quería compartir que de hecho, fíjese que en una de las telefonías existen como, no sé cómo se le podría llamar, aplicaciones o herramientas en las cuales para empresas, para mediana, pequeña y gran empresa, como usted decía, que son programas solo para el móvil, porque como ahora todo es el móvil, entonces es masivo, o sea, como son así como para muchas personas, todo masivo, ¿verdad? Para lo que se encargue, entonces ellos tienen segmentación, o sea, lo hacen, paga mensual una persona de empresa, ¿verdad? Y lo hacen todo a través del móvil, que es lo Todo. que ahora hacen las empresas, ¿verdad? Que mandan mensajitos y todo eso, porque es lo que está pegando ahora, dicen, es como el día a día, No, es ¿y como por qué lo cree usted último. que todas las empresas andan viendo cómo tener este presupuesto para tener una app? Si las aplicaciones son para los móviles y para las algunas que las aguantan las iPad y otras las tablets. Pero hasta eso, imagínense que hasta eso, porque por ejemplo yo tenía el iPad, no me acuerdo ni qué número, creo que, digámosle 6, por decirle un ejemplo, no, digámosle menos, porque creo que era de menos, el iPad 4, por decirle un ejemplo. Y yo en ese iPad tenía la pantallita quebrada, pero funciona. Decía, funciona. Es todavía, sí, 4 creo que es, porque este todavía, la que de Apple, el cargador es como así, como larguito, que era el del 4S, el del iPhone 4, el mismo cargador. Entonces, para que se hagan una idea de qué viejita es, la pueden poner ahí en Google y les va a salir cómo era el cargador de largo, así, como la puntita donde va metido era súper ancha. Entonces yo no podía bajar ahí ni Zoom, ni Teams, ni Netflix, ni no me acuerdo qué otras. No las aguantaba. No las aguantaba. Pero entonces en este caso ya es porque el iPad también es un poquito ya viejita. Pero cuando ya compré la 8 punto no sé qué, esa sí tengo todas esas aplicaciones y también me caben en el celular. Por ejemplo, ahí yo tengo alumnos que me dicen, ay, no, Lick, es que no puedo bajar Netflix en el celular, pero ahí no es la aplicación la que no está optimizada, es el teléfono que no aguanta porque es muy de baja gama. Entonces, pero por lo mismo es que las empresas y los negocios y las marcas buscan tener aplicaciones porque y tienen que pensar en cómo la van a optimizar para que los celulares las puedan usar ahí mismo y descargarlas y poder abrirlas y que ninguna página web le diga que es muy grande, muy ancha y que por eso no la puede abrir. Si la tienen optimizada, debería de. Cuando utilizamos la parte de optimización móvil, impulsa también nuestros negocios. Porque digamos que la optimización para móvil es un aspecto que Google valora bastante. Entonces, este es un motor también de búsqueda que usa de repente muy a menudo otras como móvil first, creo que se llama Index, algo así. Y es decir que pues aquí podemos rastrear primero la versión móvil de la página web para decidir cómo debería posicionarse en la página de resultados. Entonces, por eso es que la versión móvil de la página web merece que le demos bastante atención también, ¿verdad? Con personas que pues sepan, ¿verdad? Que estén especializados en esa parte. Por ejemplo, el móvil First es una estrategia de diseño de interfaces. Entonces, aquí es donde se inicia el proceso pensando primero en cómo se van a aplicar pantallas pequeñas en los smartphones o en los diferentes móviles. Y desde ahí hacer crecer el diseño para adaptarse a pantallas de mayor tamaño, tablets, ordenadores, iPad, etcétera. Y de ahí también está la parte donde hablamos de, por ejemplo, la velocidad de carga. Aquí en este, ya les enseño. Gloria, ¿me quería decir algo más? No, ya no, ya no, ya la bajé. Gracias. Me enganchó. Vaya, la vi, ya la vi. Vaya, por ejemplo, la velocidad de carga, un factor que Google tiene muy en cuenta es la velocidad justamente de las páginas web, porque influye bastante también en la experiencia del usuario. No hay peor cosa que una página que nunca cargue. O sea, eso es lo peor que le puede pasar a un cliente. O sea, normalmente los clientes que estamos buscando por medio del Internet es porque no tenemos tiempo de ir a la calle.
entonces que la página no cargue, eso es terrible. Entonces, lo que busca la velocidad y más que todo los motores de búsqueda de Google es que sea rápido. A veces pensamos que es el internet, pero no, realmente no. A veces es que las páginas no cargan rápido y eso no ayuda en la experiencia del usuario. Lo importante es que cargue rápido y que sea una visita rápida, amigable, fácil, pero porque eso es lo que busca esta parte, pues la experiencia del usuario. Entonces los usuarios no dudan, fíjense, nunca dudan en abandonar la página web que tardan en cargarse. Incluso antes de ver lo que tienen para ofrecer, se van, porque se desesperan. O sea, se tarda, no, me salgo. O ahí dejo y me olvido, se me olvida. Por eso es que es esencial que también cuidemos este aspecto de la velocidad y también que aseguremos de optimizar la velocidad de la página. Una de las formas más simples de garantizar que la página web se cargue rápidamente es evitar saturarla de elementos multimedia y optimizar el tamaño de todas sus imágenes. Y eso es lo que a veces pasa, que las imágenes son muy grandes y entonces eso hace que también se tarde un montón en cargar, ¿verdad? Así, correcto. También lo que dice Sumei en el chat, es importante que la página se mantenga alimentada y eso ayuda a mantener el interés de los clientes, correcto. Y ordenada, ¿verdad? También que ocupemos colores correctos, que el menú de opciones donde vamos a estar esté ordenado. Miren, a mí me encanta, y no es porque trabaje en universidad, pero a mí me encantan las páginas web de mis universidades en las que yo trabajo. Yo trabajo en la Don Bosco y trabajo en la Tecnológica. Y yo como docente les puedo decir, con la Don Bosco yo trabajo desde el 2018, pero nosotros siempre hemos tenido aula virtual, aún incluso antes de la pandemia siempre teníamos las herramientas virtuales, que aunque dábamos clases presenciales, teníamos que poner material en el aula, dejar talleres, evitar que los alumnos anduvieran imprimiendo y entonces ocupábamos mucho eso. Pero no vayan a creer que nos llamaron un día y nos dijeron, vengan todos, los vamos a capacitar para que sepan usar el aula. Nunca. O sea, y no porque no quisieran o no tuvieran quien lo pudiera hacer, sino que porque no trabajamos de manera fija. Entonces, como somos docentes por servicios profesionales, hora clase, no es que nos van a poder convocar y todos vamos a poder a la misma hora, el mismo día. Entonces, me acuerdo que una tan sola vez creo que hicieron que vaya, el que pueda, venga. Y fuimos y medio nos enseñaron, pero de ahí todos hemos aprendido a la brava. Pero lo que ayuda es la facilidad en la que uno navega en la aula virtual y los tutoriales que nos mandan súper ordenados y cómo están diseñadas las páginas que nos ayudan a que entendamos fácilmente dónde apretar y dónde no. ¿Me entienden? Y ya después de la pandemia ya no tuvimos que ser expertos sí o sí, ¿verdad? Y en la Tecnológica empecé a trabajar este año, fíjense. Y mi miedo era que en la Tecnológica, obviamente yo ya llevaba una experiencia de 5 años en la Don Bosco, y ahí uno, el que lo contrata asume que usted es un pro, vea, un crack en la parte tecnológica de cuando hablamos de aulas virtuales para aprendizaje. Pero cada plataforma tiene sus complejidades, ¿verdad? Pero sin embargo, uno en la entrevista dice, sí, yo doy clases allá y sí puedo, yo uso aquí, uso esto, uso acá, uso estas herramientas, doy clases en otra empresa, doy aquí, doy allá. Entonces uno explica su experiencia, pero eso no quiere decir que el aula no le pueda dar alguna complejidad o que porque está diseñada de otra forma. Y justo, miren, cuando me metí, yo dije, vaya lenta, travesiala, pensá como alumno, y ponete a travesear esta página hasta que la entendás y que cuando ya agotes todos tus recursos, preguntes si acaso hay alguna consulta, ¿verdad? Pero no puedes ir de una vez a preguntar sin travesear, porque ni siquiera sabes qué preguntar cuando uno no travesea. Miren, cuando yo me empecé, cuando fue mi primer registro de nota, yo decía, ay Dios mío, ilumíname que esto no vaya a ser difícil, que este portal no sea yuca, que por favor esté a la mano todo. Y miren, empecé, ¿verdad? Y yo decía, bueno, aquí me voy a meter, aquí ese portafolio, aquí no sé qué, pero es porque mi experiencia navegando en el portal fue espectacular. ¿Pero por qué? Porque está bien, bien segmentada, bien diseñada, bien proporcionada, ordenada. O sea, el menú clarísimo, o sea, y como ya tenía experiencia con el otro portal de la otra U,
uno va buscando como lo similar de lo que maneja. Y entonces se siente cómodo en ese viaje, ¿verdad? Pero el único problema que me dio hace poco fue que no podía registrar, corregir. No era igual que en el Don Bosco, no puedo corregir una nota. Y un alumno me pidió revisión y había un error en su nota, publicación. Entonces ahí ya me topé. Ahí topé porque por más que busqué, no. Y después me di cuenta que no era que yo no lo había encontrado, sino que realmente no está habilitado. Tenemos que pedir autorización en la facultad y explicar los motivos, llenar un formulario, firmarlo, escanearlo y decirle al jefe, mire, si me equivoqué yo, fue error de dedo, me equivoqué. Pero si es porque de repente el porcentaje se movió, que también puede ser un error de dedo, se explica. O si es porque, es que mire, dice que hizo diferido y yo le puse cero, pues, porque no la vi en el parcial. Entonces es como, no, hay que corregir y así. Entonces hay como varios motivos por las que hacía. Entonces no se podía hacer en el portal. Pero yo afligida porque, miren, me di duro como un día. Dije, no, es que primero me doy duro antes de preguntar. Y cabal, no había forma. Pero lo que les digo, o sea, cuando las páginas web están así de alineadas, de bonitas, de alimentadas, como decía su maybe, uno se siente cómodo en ese viaje. Y además, agreguémosle que, o sea, además del aspecto, agreguémosle que es rápida para cargar, pues que la velocidad también ayuda a que usted, imagínense una que no sabe usar y que de remate esté lenta. No, hombre, usted deja ahí abandonado todo, pues, o sea, ni espera nada. Y si hay fotos muy grandes, lo mismo. O sea, que no está esperando que cargue, entonces ni ve, ni siquiera logra llegar a esa parte de la experiencia de ver el producto. Y ahí también está la parte de la técnica de autoridad. Ay, perdón. Ay, espérense, creo que no les puse ahí. Permítanme. ¿Qué hice? Espérenme. Creo que aquí está. Hoy sí, ahí está. A ver qué había hecho. En esta parte, ¿verdad? Este es otro elemento importante para ganarse también la confianza de los usuarios. Y Google, a ellos les gusta demostrar autoridad. Acuérdense que estamos enfocándonos en Google porque es uno de los buscadores, pues, más grandes del mundo y además el que tiene más información y más alimentada está, ¿verdad? Entonces, cuando necesitamos consejos, solemos buscarlo en los mejores expertos en la materia. Google hace exactamente lo mismo. Cuando alguien hace una búsqueda sobre un tema, Google analiza los sitios web que contengan la información más completa y mejor valorada para luego presentarla al usuario en determinado orden. Y lo va a mostrar en el orden según como las palabras claves, los que hayan pagado, etc. Hay varias formas de cultivar la autoridad en un sitio web. La más sencilla es ofrecer contenido relevante y útil también, ¿verdad? Sobre el tema, producto o servicio que protagonice nuestro sitio web. Si, por ejemplo, tenemos una tienda de flores, como decíamos ayer, que la tenemos online, pero la tenemos con un blog, una idea pues sería hablar de temas relacionados con las flores y de así su cuidado también, porque miren, a mí me pasa, yo soy mala con eso. Yo compro flores y a mí se me arruina. O sea, yo tengo una que es de las más lindas, ahí le voy a tomar una foto y se la voy a mandar, que de esa tengo topado en mi jardín porque esa es la que no se me muere. Pero de ahí traigo una y se me muere, traigo otra y se me muere. Entonces, yo no sé cómo es que en el vivero están vivas, vea, pero a mí se me muere. Entonces, no es que no lo cuidas, es que no lo regas, es que no sé. Y es cierto, pero ¿por qué no tengo una información que me ayude a decir, voy a comprar flores en este vivero? Porque ahí ponen videos de los cuidos de cada planta que ellos venden. Imagínense, yo tuviera esa opción, no tuviera mi jardín bien bonito. Pues, o sea, sí lo tengo bonito, pero se me mueren algunas. Entonces me toca estar cambiando. Miren, sembré una mata de guineo y gracias a Dios esa sí me duró. Hasta ya me dio el primer racimo y ya está saliendo el segundo, ya está para arriba los hijos, ahí está. Pero no es esa la que les digo, tengo otra más bonita, pero ahí esa no se me murió. También tengo el limón y no se me ha muerto. Y tengo dos pascuas y ahí están vivas. Pero es lo que les digo, o sea, si tenemos un sitio web
de una tienda que, donde nosotros compramos un producto que tenemos que saber cómo cuidarlo, sería magnífico que en los blogs estuviéramos subiendo ese tipo de contenido y alimentándolo con un material así. Entonces, y además agréguele que aparezcamos en los motores de búsqueda más principales, porque mi contenido es, porque mi página web o mi blog está bien alimentado y Google ya lo detectó. Entonces Google, aunque yo no pague, como yo tengo la estrategia SEO, voy a salir arriba porque tengo mejor contenido, ¿ya? Entonces eso genera autoridad también de mi sitio ante Google, ¿verdad? Que es lo que queremos, porque Google nos tiene que ver a nosotros como un, como una marca que de plano es relevante, ¿verdad? Entonces, la calidad de esta información o la calidad también de estos enlaces presentes en nuestras páginas web con este tipo de información, de videos, tutoriales y todo ese rollo, tiene peso y tiene autoridad. Entonces, sobre la estrategia de enlaces, digamos que vamos a entrar en ese detalle un poquito más adelante, pero básicamente consiste en recibir enlaces de otras páginas que también generen autoridad, ¿verdad? Entonces, obtener autoridad sobre un tema también se puede conseguir con solo actualizar el contenido de la página web. Y si en nuestra página damos respuesta a un tema determinado, pero lo hicimos a saber hace cuánto, lo más probable es que ya no seamos una autoridad. Entonces, hay que estarla actualizando, como dice su maybe. O sea, si yo puse contenido en el 2020, pero después del 2020 ya no puse y en aquel momento sí tuve autoridad porque era relevante, tengo que volver a poner. Ya la vigencia del contenido es la que nos va a dar la estrategia SEO más importante, ¿verdad? Pero es una práctica que tenemos que hacer siempre, siempre, siempre que estamos teniendo un blog o una página. Y ahora sí, vamos a hablar de los enlaces externos. Acá en esta parte, por ejemplo, en los enlaces externos, acá estos son aquellos enlaces que apuntan a la página web desde otro sitio. O sea, que usted está en otro sitio y hay un enlace y ahí usted se mete y va a aparecer a otro sitio. Esta es una valiosa técnica de SEO que hace subir también la autoridad de la página. También ayuda de repente a incrementar el tráfico web hacia la página nuestra para que sean más los usuarios que aterricen en ella y conozcan nuestro producto o servicio. Entonces, cuando se produce de forma natural, los enlaces externos funcionan de maravilla. Y cuando sucede esto, digamos, podemos puede ser cuando un sitio web descubre la existencia y decide que nuestra página web pueda aportar valor al contenido también de ellos. Entonces, incluye en sitio web un enlace que apunte también a una página, puede enriquecer también la experiencia de los lectores, de los usuarios, y da mayor autoridad o importancia también al sitio web mío y a otro sitio. Entonces da mayor calidad también, y aunque no haya, digamos, en que no haya un camino corto para obtener enlaces externos de forma natural, la mejor estrategia es nunca dejar de crear contenido de buena calidad. Y ahí también está la parte ya cuando hablamos de los enlaces internos, o sea, ¿con por qué? ¿Para qué quiero enlaces? Los enlaces internos, en esta parte, podemos, digamos que verlo como otra estrategia, consiste en conectar las propias páginas que hay en un mismo sitio web, y esta estrategia aporta muchas ventajas para el posicionamiento web, o sea, genera tráfico entre las páginas, mejora la navegación porque ayuda a los usuarios a encontrar lo que buscan y facilita también el trabajo de Google, o sea, rastrear, indexar y posicionar. Entonces, los enlaces internos también aumentan la autoridad de una página web, enlazando la página, digamos, menos visitada a las más populares dentro de un mismo sitio web. Le estamos diciendo a Google que ambas páginas son importantes, obviamente de nuestras marcas, ¿verdad? De nuestro, por eso son internos, de nuestra misma empresa, de nuestra misma marca, de nuestro mismo contenido, ¿verdad? Y de ahí está, para ir finalizando, los metadatos. En esta parte, los metadatos o metaetiquetas, digamos que son un conjunto de datos que proporcionamos a Google para describir la información que contiene nuestro sitio web. O sea, cuando se realiza una búsqueda en un buscador, valga la redundancia, cada resultado se presenta con un título.
y una descripción para que sepamos el tipo de contenido que hay en la página. Entonces, esos títulos y descripciones reciben el nombre de metadatos. Con esa información ya logramos que tanto los usuarios como Google sepan cuáles son las partes más importantes de nuestra página web. Entonces, muchos expertos de SEO consideran que los metatítulos, también llamados títulos de página, y las metadescripciones son, digamos, una de las señales más potentes que podemos enviarle a Google. Por eso es esencial que tratemos de incluir en nuestros metatítulos palabras claves también que sean importantes. Todo va a depender también de las palabras claves. O sea, los metadatos tienen además una ventaja SEO adicional, permite tener el control de textos que van a ver los usuarios cuando encuentren por primera vez nuestro sitio web. Por tanto, debemos incluir los metadatos con textos persuasivos, textos que llamen a la acción, que además respondan claramente a lo que buscan los usuarios, que le puedan reportar muchos clics a nuestra página web y además cuántas personas hagan clic, ¿verdad? Pero eso, digamos que nos va a ayudar a un mejor posicionamiento. Y Google va a ir entendiendo, ¿verdad?, que la página web responde bien a lo que busca la gente, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos. Y de ahí, de último, están también los alt text o los textos alternativos. Aquí en esta parte, en los alt text o textos alternativos, digamos que esto es una pequeña descripción que le podemos dar a las imágenes de nuestra página web. O sea, los alt text se encuentran en el código, digamos, en el HTML de la página web y son elementos de SEO importantes, ¿verdad? O sea, los robots que rastrean los sitios web no pueden interpretar las imágenes, por eso es que necesitan los alt text para indexar su descripción. O sea, prestamos atención a los alt text un par de importantes ramificaciones en términos de SEO, ¿verdad? Entonces, por un lado, digamos que ayudan a que las imágenes tengan más probabilidades de aparecer en las búsquedas en Google, en una sección de imágenes, como los primeros resultados de una búsqueda normal. Por ejemplo, pasa, ¿verdad? Si ustedes ponen ahorita en Google marketing, le va a aparecer en texto, vea todo. Pero como hay un alt text en una imagen que dice marketing, le va a aparecer también, que si usted, aquí a la par, o sea, estando en texto, le va a aparecer aquí las imágenes, aunque usted no le dé imagen, le aparecen a veces las primeras tres, dependiendo del alt text que han usado, ¿verdad?, de texto alternativo. Entonces le aparece, o sea, hagan la prueba y le pongan marketing y le aparece todos los links que hablan de marketing, pero aquí le aparecen como tres imágenes, que de una vez las tira en texto, ¿no? Y claro que si ya le da imágenes va a haber más, vea, todavía, pero le tira porque aparecen en las primeras búsquedas, entonces eso también es lo que busca. Entonces, cuanto mejor sea el alt text, mayores van a ser las probabilidades que nuestra imagen se posicione mejor, y evidentemente cuando mejor sea el posicionamiento, mayor va a ser el tráfico que reciba nuestra página web, porque lo que pasa es que también, o sea, el que aparezca la imagen también atrae a que de una vez usted se meta ahí y le hable de marketing y ya no tenga usted que meterse a un enlace de los otros externos, sino que de una vez se dice, ah, me voy a meter aquí en la imagen que dice marketing, y ahí también le aparece un blog que habla de marketing, ¿verdad? Entonces eso es lo que busca también los textos alternativos, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, bien, solamente para agregar, sea, de que prácticamente el alt text sería cuando usted, así como el ejemplo que está colocando de marketing, cuando le da prácticamente, le aparece la opción de todo donde va la información. Le aparece imágenes, le aparece si hay videos, si el maps incluso, y si hay noticias también al respecto de eso. A eso se refiere entonces con los alt text. Mejor se arruina, a eso me refiero. Okay. A eso me refiero. Bastante bien lo explicó. Y mire que aquí les quería enseñar, pero quiero ver si me puedo meter. Ya les voy a pasar asistencia. Mire, aquí ve. Ay, espere. Para que hagamos una demostración. Ay, no, miren, yo enseñándole las notas de mis alumnos estoy. No vean que ni han salido bien estos monos. Espérense, aquí en una página web les voy a enseñar.
Es que no me deja. Aquí. Yo tenía dos preguntas. Pregunte. Una de que, como que, por ejemplo, ¿qué tipo de empresas son las que uno contacta para hacer la publicidad que aparece en los, así, en los buscadores? Por ejemplo, que salen imágenes y ya de repente sale una publicidad. O no sé si es directamente con Google que uno se contacta. Y la otra pregunta es, ajá, ¿qué medios digitales serían apropiados para dirigirse a un segmento de mercado de alto poder adquisitivo? ¿Qué medios digitales? ¿Con gente de que sea adinerada, dice usted? Ajá, ajá. ¿De gente adinerada? Mire, medios digitales... ¿Qué medio podríamos utilizar? ¿Qué medio sería el más adecuado? Para ese segmento de gente con dinero. Ajá. Uh-huh. Es, vaya, primero que si usted va a tener un segmento de ese nivel es porque la empresa ofrece un producto que tiene un alto precio. Entonces, ese tipo de empresas sí tienen que tener un sitio web, Jenny. Un sitio web bien, ¿verdad? Bien bonito, pues, ¿verdad? O sea, bien, bien elaborado, bien alimentado, bien establecido, ordenado, presentable. Entonces, por ese medio puede llegarle, pero no puede dejar de descartar las redes sociales. Ahora, recuerde que la segmentación no solo puede ir basada en la parte económica. Tiene que ir basada para elegir el uh-huh. sitio correcto o el medio digital correcto. Siempre tiene que ir basada en qué chévere que la parte económica sea alta, ¿verdad? Qué chivo que ya lo tengamos segmentado. Pero siempre va a depender de las edades también, de la ubicación geográfica, por ejemplo. ¿Hola? Gustos y preferencias. Sí, también de los gustos y preferencias, pero sobre todo también el tema de, vaya, se tome en cuenta, hay empresas, a eso quiero llegar, que hay empresas que incluso hasta cuando se trata de pensar en la parte económica, hasta se interesan por saber la profesión, el nivel, el rango académico que tienen los clientes, o sea, si son licenciados, si son másteres, si son posgrado, qué cargos tienen dentro de las empresas que trabajan, o si son dueños, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, ahorita que pone el ejemplo de ese tipo de segmento, rapidito, está el Club Salvadoreño. Ya lo han oído, el Club Salvadoreño es para gente adinerada, el país es un club. Entonces, este Club Salvadoreño, las membresías cuestan de $15,000 para arriba, solo para hacerse socio, solo para hacerse socio. ¿Vale? Entonces, este perfil sí es para personas adineradas, pero ellos tienen varios medios digitales informativos, tienen las redes sociales y tienen el sitio web, tienen los dos. ¿Por qué? Porque tienen diferentes edades en su segmento. Ahora, no tienen de 18 años, para nada, ¿verdad? Porque estamos hablando de gente adinerada y alguien de 18 años adinerado, solo que el papá sea el adinerado. O la mamá, vea, o sea, que sea de familia, de herencia. O que sea alguien como el Zuckerman, ¿verdad? Que bien joven se hizo millonario también, ¿verdad? El de Facebook. Entonces aquí no hay, aquí en el país no hay. Entonces, o sí hay, pero no los apoyan, no los hemos descubierto. Pero es otro, en edades es una edad más alta, de los 18. Pero en sí son totalmente adinerados. Pero entonces ahí va muy otra vez a lo mismo. ¿De qué edades serán? Porque de ahí partimos para ver qué medios digitales voy a usar. ¿Y qué tal que fueran solo viejitos? Los adinerados de aquí del país, que hubiera una porción alta de gente viejita, mayor, que fuera adinerada acá, que son los más millonarios. Si nos vamos por lo que, por años trabajados, quisiéramos que todos nuestros adultos mayores ya fueran millonarios, ¿verdad? Pero sabemos que no es así. Pero ¿y qué tal que así fuera? Los medios digitales no funcionarían para este sector, ¿verdad? Aunque tengan un montón de dinero, ¿verdad, Jenny? Entonces, es que lo que pasa es que yo soy la compañera que soy
soy asesora de bienes y raíces. Ajá. Y mis mejores clientes están fuera del país. O sea, son los que andan entre 35 años hasta 60, por ahí así, los que ven los videos de YouTube, porque ahí se hay los analíticas, las analíticas de YouTube dicen más información de los clientes. Pero, o sea, como decirle, una de las cosas que yo quiero descubrir es cómo voy a buscar, cómo voy a encontrar o por qué medios tengo que dirigirme para encontrar clientes ya de otros niveles de ingresos, porque he notado de que en el Facebook sí vendo, o sea, propiedades, pero hasta de, qué sé yo, de 10 mil dólares hasta 90 mil, 100 mil dólares, digamos un ejemplo. Pero ya para clientes de propiedades de 300 mil, 270 mil dólares, eso está más. O sea, y traté de como de contratar una empresa en email marketing, pero me he quedado así como en pausa porque dije yo, en realidad no sé si será el medio, pero mire, por eso mi pregunta, porque, o sea, ¿cómo decirle? Yo le veo, le veo dos ventajas a lo que acaba de decir. Una es que tiene bien identificadas las edades. Dos, que tiene identificado que son de fuera del país, porque ya ve que hasta la ubicación también es importante. Y aquí en el país, Jenny, o sea, sí hay gente adinerada, pero es un sector bien reducido. Es súper reducido, o sea, si todos los bienes y raíces quisieran llegarle a ese sector, o sea, toparan en un momento que se haría un nudo, porque tampoco es que es tan grande esa porción del pastel aquí en el país, ¿verdad? Y a eso agréguenle que no todos son lícitos, ¿verdad? O sea, entonces, como no todos son lícitos, imagínese todo el papeleo que pide comprar una casa. O no sé si en las bienes y raíces de repente puede llegar alguien y decir, aquí tengo los 300 mil dólares en efectivo en un maletín. No sé si se los agarran o si cuestionan. O si, que como los presento. Bancos, pero usted llega al banco así y le dicen que es lavado de dinero, ¿verdad? ¿O qué? Después de la ley de lavado de dinero tiene que presentar el comprobante de procedencia, porque si no, al comprador no le reciben esa plata en ningún lugar. Ya, pues, ajá. Es que tiene lógica. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿y dónde, cómo, vea? Si, entonces, si usted tiene bien identificado que de fuera del país son sus clientes, definitivamente un sitio web es un medio digital que usted tiene que explotar. Ahora, dentro de esos que están fuera del país, verifique cuáles son las edades promedio. Haga una media de edades para ver a cuántos les va a llegar por la web. Pero siempre para llegar a la web hay que tener redes. Porque por eso decía yo, la finalidad de las redes sociales es que de la red direccione al sitio web. Pero tiene que ser un sitio web, Jenny. Estamos hablando de casas. O sea, un sitio uh-huh. web que llame a la acción. O sea, videos de las mansiones que usted vende, ¿verdad? Porque uh-huh. las que son de 300 mil dólares para arriba ya no las llamamos casas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, videos que llamen a la acción, que le digan al cliente, venga a verla, ¿verdad? Y usted sabe que alguien que llega a ver una casa de ese precio es porque la puede pagar. No solo porque uh-huh. yo no la voy a ver, porque más lo que me decepcionaría que yo no puedo, niña. Yo no iría, pero hay gente que, o sea, va porque la puede pagar. Va porque la, o sea, va porque puede. O sea, no va. ¿Sabe que cuando? Ajá. Un cliente me contacta, trato de filtrarlo para no gastarme. O sea, le pregunto, mire, ¿usted está interesado en comprar de contado o financiado? Le pregunto porque hay terrenos que no se pueden financiar y hay otros que sí se pueden comprar de contado. Entonces, No, y la otra pregunta de sondeo para no perder el tiempo es, ¿de dónde es la procedencia del dinero, verdad? Porque sí estoy interesado, pero yo pues soy narco, ¿no? Sí, hombre, pues no, vaya a ver quién se la vende, porque yo no voy a poderle. Sí. Aunque uno le quiera vender el maletín, no puede. No, esa
te digo cuando ya estamos coordinando la firma y todo, ya le decimos la procedencia cuando ya va a entregar ya el dinero. Y si no, que, uy, qué tarde preguntan eso usted. Malo que ya perdió el tiempo ahí. Y si ¿el qué? Me le dice que no tiene cómo comprobarlo, perdió el tiempo. No, no, lo que pasa es que está obligado a llevarlo siempre, el comprobante de donde lo retiró, la copia de la libreta, si compró o si vendió otro terreno y ahí le pagaron en efectivo y el cliente dice, yo me gusta hacer mis negocios en efectivo, entonces... Ahí es el pago de pago primero. Sí. Preguntamos que o le decimos cuál es la, o sea, le decimos cuál es la forma de pago. El comprador dice un cheque de caja certificado, no nos complicamos en estar contando billete tras billete. Ajá. Entonces mejor es un cheque de caja certificado y de ahí, pero hay gente que le gusta pagar con efectivo, entonces tiene que llevar comprobante. Y hay gente que le ha pagado así cash usted. Sí, hay gente que paga en efectivo y que lleva los comprobantes. Bastante dinero, ay, no estar contando. Si se equivocó el comprador, pues la regó. No, eso se lo había visto en las ventas de los carros de mi esposo. Usted nunca me imaginé que llegaran a comprar una casa así. Además, lo que yo le puedo apoyar, ¿verdad? Es que tenemos que aceptar la venta y pues hay que someterse a lo que digan el que tiene el dinero y llevemos PIR para probar que los billetes no sean falsos. Híjole, madre. Y no han de agarrar ni de a 100 usted, qué terrible. O sí, agarren de 100. De todo. Ah, por lo menos de uno en uno usted. No, mírenlo, yo digo ahí, o sea, lo importante es, si ya tenemos el segmento, que sabemos que es de afuera, obviamente saber de cuánto oscilan sus ingresos, pero las edades es bien importante. Es que lo que pasa es que, mire, hoy para hablar de medios digitales, Lo principal es saber la edad, porque la edad de los clientes es lo que determina cuál es el medio que le va a favorecer más a lo que usted vende. Eso es importante. Ya le voy a dar la palabra a Gloria, solo voy a pasar asistencia rapidito. Ada Lizeth Granados Álvarez. Presente. Ada Rebeca Martínez Amaya. Ada Rebeca. Presente. Ana Magdalena Alemán. Presente. Angélica Azucena. Presente. Claudia Patricia. Presente. Diego Edgardo. Presente. Eduardo López. Esther Saraí Barahona. Presente. Evelyn Janet Cáceres. Presente. Gabriela Michelle Calderón. Gabriela Michelle. Gloria Antonia. Presente, presente. Presente. Irving Alexis. Presente. Jamie Dayana. Presente. José Adonai. Presente. José Ángel. José Ángel. Kevin Jeremías. Kevin. Leonel. Leonel Rivera. Lilian Daisy. Mariela del Carmen. Presente. Maritza. Presente. Mili Arely. Mili Arely. Norma Leticia. Presente. Roberto Antonio. Presente. Rosa Luz Sánchez. Rosa. Presente. Sumei. Presente. Presente. Vanessa Beatriz. Presente. Xiomara Marjorie. Y Jenny, que acabamos de hablar, Jenny Maricela.
Vaya, quiero ver si hay alguien que no pudo abrir micrófono. Bueno, todavía no me han puesto nada aquí en el chat. Sí, bien, seguimos. Miren, bueno, por temas de tiempo vamos a ver rapidito lo que dice Gloria y con eso vamos a tener que cerrar. Gabriela, Michelle, dígame Gloria. Vaya, ya sí, le... no, lo que, sí, gracias, lo que le quería compartir a Jenny se llama, ¿verdad? Sí. Que a mí me ha funcionado en el marketplace y si ella quiere conseguir clientes de lo que ella dice, los va a conseguir de dos maneras. Uno, lo que a mí me ha funcionado es poniendo propiedades grandes en marketplace. Uno. Y dos, porque a ese público le va a llegar, no sé por qué, como la gente busca, ¿verdad? Y como ahí se le pone el precio, entonces la gente busca de acuerdo al precio que dice ahí en el anuncio. Así es como yo he conseguido clientes grandes. Muchos se han dado y muchos no, o sea, casi la mayoría no, pero por lo menos, como dice usted, ha habido tráfico, ¿verdad? Uno. Es que eso es lo, y dos, que es importante. Lo que uno quiere, ¿verdad? Ajá, sí. Correcto. Y porque ya sea esa u otra propiedad, pero ya consiguió un cliente potencial. Luego la otra sería teniendo la propiedad, una mansión, como decía usted, uno va y busca el cliente. ¿Cómo lo va a buscar? Yendo a la empresa a promocionarlo, digamos, con los gerentes o los propietarios de las empresas. Entonces así va a conseguir. Los directores, vea. Los directores, los presidentes, todos los directores de las empresas, los propietarios. Entonces va y hace una cita con la secretaria. Y así ahí es como se van consiguiendo. ¿Tiene usted como un espacio con recursos humanos o algo así? No, no, sería con más que todo con la persona de ventas o de comercialización, que son los que compran, digamos, si lo quiere para la empresa, y si lo quiere a título personal, pues con la asistente del director, ¿verdad? O del presidente o del propietario de la empresa. Para mandarle correo, porque así de primas a primeras no lo atienden a uno, porque hay gente muy ocupada por un lado, por el otro lado no lo quieren atender a uno. Entonces, pero al final le dan una cita, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que llevar ya como una presentación, digamos, para mostrar lo que uno tiene. Sí, sí, sí. No, y también me imagino que ahí hay que, cuando ya lo logran, también hay que decirle que llegue, me imagino, con la esposa, ¿verdad? Porque ahí no es que esa decisión sea. Ah, sí, también. Ahí sí. Hasta eso hay que sondear en la preguntadera que le hace uno al cliente, ¿verdad? Es como si es casado o no es casado. Porque sí. Si llega solo, no va a cerrar el negocio ese día. Si es casado, no lo va a cerrar, a menos que sea bondadoso y se la quiera regalar a la esposa sin consultar, ¿verdad? Entonces ahí, pero me imagino que son contados, ¿verdad, Gloria? Sí, son contaditos. En conjunto, ¿verdad? Pero eso sería como lo que quiere conseguir, así lo puede hacer, teniendo las propiedades y ponerlas en publicidad. Entonces así va a llamar a la acción a las personas, porque las personas buscan. A mí, de hecho, les voy a compartir, creo que esta semana, no, el viernes me contactó un cliente muy grande, porque yo tengo unas propiedades en LinkedIn. Yo casi no usaba LinkedIn. Ah, pero esa es buenísima, porque ahí está toda la gente que sí trabaja. Sí, exacto, y tienen empresas. Entonces, sí, me contactó una persona que quiere que le venda una super mega mansión de millón y medio en Santa Elena. Entonces, ¿y yo qué voy a hacer? ¿A quién se la voy a ofrecer? Entonces, ahí estoy con eso. Pero, porque lo que usted decía, de que comencé, este grupo, he estado metiéndole más, porque yo casi en esa aplicación yo casi no ingresaba nada, porque la había dejado ahí abandonada. Pero ahora que estoy ingresando en la mañana, en la noche, el día siguiente, estoy como alimentando más lo que usted ha estado hablando todos estos días, y me ha funcionado, de verdad que sí, funciona. Mire, y cuando venden casas de esos precios, que ahí ya cumplió la meta del mes, o ¿cómo es la meta por categoría? Lo que pasa es que como casi no se venden, digamos, todos los meses, un mes sí, un mes no, o así, ¿verdad? O también entran los alquileres. También los alquileres hizo un poco más rápido. Yo tenía una negociación ayer que ya teníamos todo listo para firmar ahora a las 8, y la señora me habló a las
7:30 ayer que ya no. Y yo había trabajado toda la semana, entonces hay así cosas como esa, ¿verdad? Ajá. Pero cuando les ponen metas, ya no vamos, cuando nos ponen, ya me gustó, pero cuando les ponen metas así de ventas, para solo ventas, de casas, si usted vende esa de 500,000, ¿cumplió la meta o es por categoría? O sea, me refiero, así es por categoría de que de mansiones tiene que vender tanto al mes, de clase baja. Lo que pasa es que en mi caso yo soy independiente, o sea, la gente me busca y yo vendo las propiedades y si vendo gano y si no vendo no gano, pero la gente siempre lo presiona a uno que le urge el dinero y quiere vender las propiedades. Más sin embargo, yo uso el principio de la voluntad divina. O sea, si se logra vender, o sea, yo hago mi esfuerzo y si se logra vender, bueno, y si no, pues lo que es mío va a ser y lo que no, no es. Porque en el caso suyo, Gloria, si vende esa mansión, tiene que vender más para ganar una comisión, ¿o qué? Lo que pasa es que al igual que Jenny se llama, yo soy independiente. Cuando estaba en el banco, yo trabajé en el banco, entonces ahí sí teníamos una meta mensual. O sea, tenía, como dice usted, sí o sí, vender. Pero ya afuera, no, independiente es igual, ¿verdad? Para ganar, dice Jenny, pues, si vendemos, ganamos, si no, no, puede que un mes sí, puede que un mes no, puede que dos meses sí, puede, dependiendo. Pero si gana esa de 500,000, puede pasar, digamos, con la... No, millón y medio. Millón y medio. Uh-huh. 1,000,000. ¿De dólares? Sí. Yo no lo voy a vender de 300,000. No, yo lo que quiero saber es quién la va a comprar, usted, porque si es algún diputado, dígame, porque ya no va a pagar impuestos. Ayúdeme a buscar cliente y ganamos. Pero si me dice quién la quiere comprar. Está bien, me llega. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí porque ayer noche, pero miren qué interesante se puso la plática. Bien, nos vemos el lunes, descansen, agarren pilas, ya les pasé las dos presentaciones. Una pregunta, perdón, antes de que nos vayamos, tenemos hasta mañana para hacer la prueba, ¿verdad? El examen. Yo creería que hasta hoy, pero haga la mañana temprano. Muy bien. Pero haga la hora, no está difícil, yo ya la hice. Ya la voy a hacer. Mire, lo que les iba a decir es que ya les pasé las dos presentaciones que hemos visto esta semana en el WhatsApp, pero les voy a pasar otro material y pues si tienen chance, léanlo para que lo compartamos el lunes, ¿oye? Sí, muy bien, gracias, muy amable. Gracias, Lee. Buenas noches. Feliz fin de semana. Feliz noche, descansen, agarren batería. Igual. Gracias.